Vamos a ver lo que pasó en una cancha. Yo no sé cómo llegaron al estadio. Dicen que los jugadores se fueron a pie a escuchar al presidente Chema Martínez. Y va a llegar el gol de Jorge Lozano, el goleador del estadio en la última fecha. Ah, ¿cómo marca goles? ¿Cómo tres marca líneas? Goles. Realmente admirable lo de Jorge Lozano. Ahí llega el centro. Y mire que no es un tiro de esquina. No, no. Es una jugada. Es un centro. La pelota pica. Ah, es error del arquero. El error del portero. De Kerpo. Kerpo de León se lo come. Y le rebotó el balón y se la dejó a Jorge Lozano. Le quedó justo a Jorge Lozano para el 1-0. Va a llegar la reacción. La figura del partido hoy fue Rigo Padilla. Rigoberto Padilla marcó el empate. Iba a hacer un doblete. Aquí está el centro, desde la izquierda. Es un balón que cruzó por el área. Hay un cabezazo, ¿no? La controla, le pega de derecha. Golazo. Y vence la portería del Deportes Savio. Y se queda a medias el arquero Yul Arzú. Así llegaba el segundo gol de Rigo Padilla. Estuvo ganando varios minutos y luego cómo le dio la remontada el hispano. Está inspirado esta temporada Rigoberto Padilla. Mire que hasta la cancha estaba en malas condiciones por tanta lluvia que ha caído. Y eso que está en la mejor cancha de Honduras. Sí, solo le pone el pie, ¿eh? Llega en el área chica Rigoberto Padilla con la defensa que se quedó parada.